Hoy en Brooklyn, quien es amigo de todos nosotros, fue un gran líder en la ciudad de Nueva York. Le queremos dar las gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí hoy. We will host the last debate, right? La tercera también la vamos a tener aquí, ¿verdad? Yeah. Y we have a plan of action from our club, Northern Democrats for Change, Northern Manhattan Democrats for Change. Tenemos un plan de acción desde el Club Demócrata nuestro. Tenemos teléfonos conectados en los estados importantes. We have phone lists with phone numbers in the important states like Pennsylvania and Florida and others where we want to make a difference. And so you're welcome to come to 210 Sherman. Están bienvenidos a venir al 210 de Sherman para hacer las llamadas ahí. También el próximo domingo 16 tenemos un autobús que va a ir a Pennsylvania, que sale del 210 de Sherman. A las 9:30. A las 9:30 de la mañana. A las 9:30 de la mañana. Tiene que estar a las 9 allá. El domingo 16, el próximo, tenemos un autobús que sale para Pensilvania y esperamos tener un autobús todos los fines de semana para que ustedes puedan participar. We want you. We have a bus going out to Pennsylvania next Sunday at 9:30 for the 210 Sherman, and we hope to have one every weekend subsequent to that. So we thank you for your support. We got a strong job ahead of us to get Hillary elected, and now I'm going to leave you with our Senator Marisol Alcántara. We want to thank everybody for being here, and also just to repeat what the senator said, it's a bittersweet moment because one of the rising young leaders, Ken Thompson, has passed away. He became the first African-American DA in Brooklyn, and he died of cancer today. Lo que estamos diciendo que es un día un poco triste porque el primer afroamericano que fue defensor de Brooklyn se acaba de morir. O el primer fiscal de Brooklyn afroamericano se murió hoy de cáncer a la edad de 50 años. Como dijo el senador, we are going to be traveling to Pennsylvania, and everybody knows where we're going to PA. Todo el mundo sabe por qué vamos a Pennsylvania. Yeah, yeah. Okay, Pennsylvania is what they call a battleground state, right? Pennsylvania es un estado que está en medio de la guerra. Entonces, Pennsylvania tiene una población latina muy fuerte y nosotros vamos a estar haciendo llamadas a Pennsylvania, Ohio, la Florida y otro estado que nosotros, que hay la posibilidad que nosotros podamos ayudar a Hillary. Y como este es un club de guerra, eso es exactamente lo que vamos a hacer. We are going to PA because Pennsylvania is a battleground state. And those of us that are here, that are family in Pennsylvania, that know people in Pennsylvania, we are asking you to come to the club regardless and help us make phone calls so we can make Pennsylvania Democratic and they can come out and vote for Hillary because we cannot have Donald Trump in the White House. Thank you. Yeah. Yeah, un saludo especial al Dream Team. Así que gracias a todos ustedes. Thank you again for coming and God bless you. And thank you to Brown Sugar. Yeah. To Brown Sugar for allowing us to use your space for two debates. This is a wonderful venue with good food, good ambiance, cheap prices, and a great group of people. So gracias a Brown Sugar también. Muchas gracias. Thank you.